¿Qué tal en este video dándole continuación a lo que estábamos viendo de la estación M3 modelo viejo monocromática? Veremos el proceso de medición. Ya previamente en el video anterior no habíamos orientado en estación conocida, ahora vamos a darle medir topo. Para esto bajamos acá y le damos medir topo. Si no sabemos cómo llegamos a esta pantalla y estamos en esta pantalla, a iniciar cuando prende el instrumento, le damos acá al menú, no a este menú del trimmer, sino al otro, al de Escape, al botón menú aquí arriba, y vamos a tener coordenadas. Coordenadas, le damos Enter, y ahí estamos listos para medir topo. Recuerden que debemos estar orientados ya sea por trisección o estación conocida. En este caso estamos orientados previamente, como en el video anterior, por estación conocida. Le damos medir topo. Me confirma en la orientación el punto donde está parada la estación y el factor de escala, le digo que sí. Me dice la azimut actual porque yo giré la estación, le digo que sí. La altura del instrumento es la de arriba y la altura, la Z, la elevación del instrumento es 1 metro. Decimos que estamos de acuerdo. Y ya estamos listos para medir. Bien, aquí simplemente le damos Enter, él hace la medición. Y aquí tenemos la primera medición. Y él registra según el consecutivo, en este caso sería el punto 3 o punto 4. ¿Ok? Y así se repite el proceso una y otra vez. Ok, ya hemos movido el instrumento a otra posición, le vamos a dar Enter. Y él registra la próxima lectura. Ahora vamos a revisar los datos para que vean que están almacenados. Para eso, vamos acá a decir Escape. ¿Quiero tener la función? Le digo que sí. Damos nuevamente Escape. Y nos vamos a Administrador de Trabajo. Administrador de Trabajo, nos vamos a donde dice Info. En Info vamos a tener todos los trabajos. En este caso, vamos a buscar el que dice Prueba. Cuando encontremos el trabajo prueba va a estar marcado con un asterisco como vemos acá al frente y le damos Enter para entrar. La redundancia. Acá va a mostrar los datos, la fecha y hora, la cantidad de líneas que tiene registrada, que serían los datos almacenados y la cantidad de líneas libres que tiene disponible el trabajo para grabar. Bien, seguimos bajando, no tenemos más información acá, le damos Enter y esa es la parte del info. Ahora, vámonos a la parte para ver los mismos datos, ¿ok? Vamos al menú acá de Trimble que está acá arriba y aquí le damos editar. En editar le decimos que es la memoria interna y luego le decimos que queremos ver en pantalla. En pantalla tenemos el punto 2, tenemos punto 2, tenemos otra información del punto 2, punto 1, otra información del punto 1, valores, la información del punto 0, tiene valores. Y listo, esos serían los datos que teníamos dentro de la estación. Bien, espero que el video les sea de utilidad. Cualquier consulta a la orden, saludos y gracias por vernos.